Nanomaterials are composed of particles in an unbound state, or as an aggregate or agglomerate, with at least one dimension below 100 nanometers. While its use in technology offers great advantages, this use and manipulation could cause undesirable effects on human health or the environment. Nanomaterials have an elevated ratio of surface area to volume, and this may lead to an increased rate of absorption through the skin, lungs, or digestive tract. Thus, it is crucial to demonstrate the effectiveness of current workplace controls to prevent or minimize exposure when nanoscaled materials are handled. La idea del proyecto NanoRIS surge de la necesidad de dotar al tejido industrial europeo de medios de protección adecuados frente a nanomateriales. Para ello, en el marco del proyecto se ha desarrollado una cámara de ensayos diseñada específicamente para la evaluación de la eficacia de equipos de protección individual y sistema de ventilación forzada. Por otro lado, hemos desarrollado un conjunto de 10 protocolos de ensayo estándar para la evaluación homogénea de los equipos de protección y además hemos desarrollado un conjunto de herramientas informáticas para la evaluación de los equipos de protección, incluyendo una librería de eficacia de medios de protección y una guía de uso para la selección de equipos de protección adecuados. An appropriate design of the engineering controls will be effective in limiting exposure to nanomaterials. However, this needs to be complemented by good work practices and the use of appropriate personal protective equipment. El impacto de este proyecto en la prevención de riesgos laborales se basa en el incremento del conocimiento de la eficacia de los equipos de protección individual que utilizan los trabajadores en sus diferentes lugares de trabajo. En concreto, en lo relativo a guantes de protección química, equipos respiratorios, ropa de protección y sistemas de ventilación. Por otro lado, en el seno de este proyecto se está desarrollando un manual de uso y selección de equipos de protección, con objeto de que los trabajadores y las empresas puedan seleccionar los equipos de protección más adecuados a los diferentes entornos de trabajo. Y finalmente, de los casos evaluados en este proyecto se están obteniendo niveles de exposición que van a ser muy relevantes en futuros estudios epidemiológicos. The current limits of protection and methodologies to test the effectiveness of the PPEs must be verified against nanoparticles as well. The project will provide valuable information compiled in a database on the protection factors for a number of risk management measures against nanomaterials. The project will also provide a user's guide for the use of these risk management measures and a number of standard operating protocols to test efficiencies against nanomaterials. Esperamos que del proyecto NanoRisk, o como consecuencia de este proyecto, después de haber analizado las distintas normas técnicas que existen para evaluar la eficacia de protección de los equipos de protección individual, de analizar las limitaciones que pueden presentar para la determinación de la protección frente a los nanomateriales y de los ensayos concretos que se hayan podido realizar, todos estos datos pueden servir para que en un futuro, si se estima necesario, se puedan desarrollar normas técnicas que determinen la protección específica que pueden proporcionar los equipos frente a este riesgo concreto. Además, a partir de los datos que se obtendrán relativos a las medidas de protección en el lugar de trabajo, consecuencia de los estudios desarrollados dentro del proyecto, se podrán obtener datos muy significativos que permitan desarrollar guías concretas para la selección y el uso de los equipos de protección individual frente a los nanomateriales.